Bienvenidos a Proyectos Colosales. En este episodio exploraremos la increíble transformación de un país que pasó de la desesperación a la prosperidad, liderado por una mente visionaria que desafió todas las adversidades. Estamos hablando de Singapur, una nación que en tan solo 5 décadas se convirtió en una potencia mundial. Pero ¿cómo logró este pequeño país insular alcanzar tal hazaña? Singapur, una isla que emergió de las sombras de la Segunda Guerra Mundial, se encontraba en un estado desolador. Tras la devastadora invasión japonesa en 1942, el país quedó sumido en la pobreza extrema, con el 6% de su población viviendo en condiciones de extrema pobreza. Esta situación se veía agravada por la falta de recursos naturales y una infraestructura primitiva que no podía satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes. Sin embargo, lo que hace singular a Singapur es su tamaño compacto y su singularidad como ciudad-estado. Con un territorio que equivale aproximadamente al tamaño de Las Vegas, Singapur se veía obligado a depender en gran medida del comercio internacional para su supervivencia. De hecho, su ubicación estratégica en el estrecho de Malaca lo convirtió en un importante enclave comercial desde tiempos antiguos. Lo interesante es que, a pesar de su falta de recursos naturales, Singapur se convirtió en un centro comercial y financiero crucial en la región. Su puerto, que más tarde se convertiría en el segundo más grande del mundo, desempeñó un papel fundamental en su desarrollo económico. Además, Singapur dependía en gran medida del suministro externo de recursos básicos como el agua potable y los alimentos, lo que lo hacía vulnerable a cualquier interrupción en el comercio marítimo. En medio del caos y la desesperación, emergió un líder excepcional, Lee Kuan Yew, el Nayib Bukele de Singapur. Este visionario político asumió el desafío monumental de liderar la transformación de su nación hacia un futuro próspero y sostenible. Lee Kuan Yew era un hombre con una determinación inquebrantable y una visión clara para el futuro de Singapur. Al igual que Nayib Bukele en El Salvador, enfrentó numerosos obstáculos y desafíos políticos en su camino hacia el cambio. Sin embargo, su liderazgo firme y su compromiso con el bienestar de su pueblo lo llevaron a adoptar políticas innovadoras y audaces que transformarían por completo el destino de Singapur. Una de las características más destacadas de Lee Kuan Yew fue su enfoque pragmático y su voluntad de adaptarse a sus circunstancias cambiantes. Inicialmente, se centró en la promoción de la producción nacional como medio para estimular la economía y reducir la dependencia de Singapur de las importaciones extranjeras. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esta estrategia tenía limitaciones y que era necesario buscar nuevas formas de impulsar el crecimiento económico. Como Nayib Bukele en El Salvador, Lee Kuan Yew fue un líder que no temía desafiar el statu quo y adoptar medidas radicales cuando fuera necesario. Se enfrentó a la corrupción y al crimen con determinación, implementando políticas y leyes estrictas para erradicar estas plagas de la sociedad singapurenses. Su enfoque en la meritocracia y el trabajo duro sentó la base para una sociedad basada en el mérito, donde el talento y el esfuerzo son recompensados, independientemente del origen socioeconómico. Además, al igual que Nayib Bukele, Lee Kuan Yew comprendió la importancia de atraer inversión extranjera para impulsar el desarrollo económico de Singapur. Implementó políticas para fomentar la inversión extranjera, reduciendo los impuestos y eliminando barreras burocráticas para las empresas internacionales. Esta estrategia resultó ser un éxito rotundo, convirtiendo a Singapur en un imán para la inversión extranjera y ayudando a impulsar su economía hacia nuevas alturas. La transformación de Singapur de una nación empobrecida a una potencia mundial no fue obra de azar, sino el resultado de una estrategia meticulosa y progresiva implementada por Lee Kuan Yew y su equipo de gobierno. Esta estrategia se caracterizó por su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y su enfoque pragmático para abordar los desafíos que enfrentaba Singapur. Inicialmente, Singapur se enfrentó a la tarea monumental de reconstruir su economía y su infraestructura después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Bajo el liderazgo de Lee Kuan Yew, se adoptaron medidas para promover la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones extranjeras. Sin embargo, pronto se hizo evidente que esta estrategia tenía limitaciones y que se necesitaba un enfoque más amplio para impulsar el crecimiento económico. Fue entonces cuando Lee Kuan Yew y su equipo de gobierno tomaron la decisión audaz de abrir las puertas de Singapur a la inversión extranjera. Se implementaron políticas para fomentar la inversión extranjera, como la reducción de impuestos y la eliminación de barreras burocráticas para las empresas internacionales. Esta estrategia resultó ser un éxito rotundo, atrayendo una avalancha de inversión extranjera que ayudó a impulsar la economía de Singapur hacia nuevas alturas. Además de promover la inversión extranjera, Singapur también se centró en el desarrollo de sectores clave de su economía, como el comercio, la
la banca y la tecnología, se invirtió en infraestructura moderna como puertos y aeropuertos de clave mundial para facilitar el comercio internacional y fomentar el crecimiento económico. Esta inversión en infraestructura y tecnología sentó las bases para el éxito económico continuo de Singapur en las décadas siguientes. Otros aspectos importantes de la estrategia de transformación de Singapur fue su enfoque en la educación y la capacitación de su fuerza laboral. Se implementaron políticas para mejorar la calidad de la educación y promover la formación vacacional, asegurando que los ciudadanos de Singapur estuvieran equipados con las habilidades necesarias para tener éxito en la economía globalizada. La erradicación de la corrupción fue uno de los pilares fundamentales de la transformación de Singapur y un aspecto crucial del liderazgo de Lee Kuan-yew, enfrentándose directamente a este flagelo que había plagado a la nación. Lee Kuan-yew implementó medidas drásticas y políticas radicales para limitar el sistema y restaurar la confianza en las instituciones del país. Una de las primeras acciones tomadas fue la creación de la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas, una institución encargada de investigar y procesar casos de corrupción en todos los niveles del gobierno y la sociedad. Esta entidad se convirtió en un símbolo de la determinación de Singapur para combatir la corrupción de manera efectiva y sin contemplaciones. Lee Kuan-yew entendió que la corrupción era un cáncer que debía ser extirpado de raíz para que Singapur pueda avanzar y prosperar. Adoptó una política de tolerancia cero frente a la corrupción y demostró su determinación al castigar públicamente a figuras corruptas, incluyendo políticos, funcionarios públicos y empresarios. Una de las medidas más radicales tomadas por Lee Kuan-yew fue el castigo extremadamente severo a los culpables de corrupción. Singapur implementó penas de prisión y multas draconianas para aquellos encontrados culpables de corrupción, enviando un claro mensaje de que este tipo de comportamiento no sería tolerado bajo ningún concepto. Además, Singapur también se centró en promover una cultura de integridad y transparencia en todas las esferas de la sociedad. Se implementaron programas de educación y concientización sobre los peligros de la corrupción y se alentó a los ciudadanos a denunciar cualquier acto sospechoso o corrupto que presenciaran. Gracias a estas medidas, Singapur logró erradicar en gran medida la corrupción de su sociedad y se convirtió en uno de los países menos corruptos del mundo. Esta lucha implacable contra la corrupción fue fundamental para el éxito de Singapur como nación y sentó las bases para su ascenso como potencia mundial. Antes de conocer más detalles sobre este apasionante país, no dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y disfruta de todos los demás vídeos que subamos de ahora en adelante. ¿Listo? ¡Continuemos! El ascenso meteórico de Singapur como potencia económica mundial es una historia de crecimiento sin precedentes y desarrollo acelerado. Bajo el liderazgo visionario de Lee Kuan-yew, Singapur implementó una serie de políticas audaces y estratégicas que catapultaron su economía hacia nuevas alturas y la convirtieron en un imán para la inversión extranjera. Una de las claves del éxito económico de Singapur fue su enfoque en la promoción del comercio internacional y la apertura hacia el mercado global. Singapur se convirtió en un importante centro de comercio y finanzas en Asia, facilitando el flujo de bienes, servicios y capital a través de sus puertos y aeropuertos de clase mundial. Además, Singapur adoptó una política de liberación económica y reducción de impuestos para atraer inversiones extranjeras. Se eliminaron barreras comerciales y se establecieron zonas económicas especiales para fomentar la inversión y el desarrollo empresarial. Como resultado, Singapur se convirtió en uno de los destinos más atractivos para las empresas internacionales que buscaban expandirse en la región. Otro factor crucial en el éxito económico de Singapur fue su enfoque en la innovación y su tecnología. Se invirtió en investigación y desarrollo y se promovió la colaboración entre el gobierno, el sector privado y las instituciones académicas para impulsar la innovación y la creatividad. Esta inversión en tecnología ayudó a Singapur a diversificar su economía y a posicionarse como líder en sectores como la biotecnología, la informática y las telecomunicaciones. Además, Singapur se destacó por su capacidad para atraer talento y capital humano de todo el mundo. Se implementaron políticas para promover la educación y la capacitación, asegurando que Singapur tuviera una fuerza laboral altamente cualificada y adaptable a las demandas del mercado global. El enfoque en la educación y la meritocracia fue un pilar fundamental en la transformación de Singapur bajo el liderazgo de Lee Kuan-yew, reconociendo que el capital humano era uno de los recursos más valiosos de la nación. Singapur invirtió de manera significativa en el desarrollo y la capacitación de su fuerza laboral. Desde una edad temprana, se enfatizó la importancia del trabajo duro y la excelencia académica en el sistema educativo de Singapur. Se implementaron programas para promover la educación de calidad y la formación profesional, asegurando que los ciudadanos de Singapur estuvieran equipados con las habilidades necesarias para tener éxito en la economía globalizada. Además, Singapur adoptó una política de meritocracia, donde el avance y las oportunidades se basaban en el mérito y el rendimiento, en lugar de en el origen socioeconómico o las conexiones políticas. Esto ayudó a fomentar una cultura de competencia y excelencia en todos los ámbitos de la sociedad, y aseguró que los individuos fueran recompensados por sus logros y contribuciones. Singapur también se destacó por su énfasis en la educación continua y el aprendizaje a lo largo
largo de toda la vida. Se implementaron programas de formación y desarrollo profesional para ayudar a los trabajadores a mantenerse al día con los avances tecnológicos y las demandas cambiantes del mercado laboral. Como resultado de estas políticas, Singapur pudo construir una fuerza laboral altamente cualificada y adaptable, que se convirtió en un activo clave para su éxito económico continuo. La educación y la meritocracia se convirtieron en parte integral de la identidad nacional de Singapur y en un factor clave en su ascenso como potencia mundial. La transformación de Singapur no se limitó únicamente en el ámbito económico, sino que también tuvo un profundo impacto en la calidad de vida y la seguridad de sus ciudadanos. Bajo el liderazgo de Lee Kuan Yew, Singapur experimentó una mejora significativa en varios aspectos que afectan directamente al bienestar de su población. Uno de los logros más destacados fue la reducción drástica de la criminalidad y la mejora de la seguridad pública. Singapur adoptó una postura de mano dura contra la delincuencia, implementando leyes estrictas y castigos severos para los infractores. Como resultado, Singapur se convirtió en uno de los países más seguros del mundo, con tasas de criminalidad notablemente bajas en comparación con otras naciones. Además, Singapur invirtió en infraestructura y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Se construyeron parques, espacios verdes y zonas de recreación para promover un estilo de vida activo y saludable. Se mejoraron los sistemas de transporte y se construyeron viviendas asequibles para garantizar que todos los ciudadanos tuvieran acceso a servicios básicos y comodidades modernas. Singapur también se destacó por su enfoque en la limpieza y el orden público. Se implementaron estrictas regulaciones y normas de comportamiento para mantener las calles limpias y ordenadas. La prohibición del chicle y la distribución de volantes molestos son ejemplo de medidas tomadas para promover la limpieza y la disciplina en la sociedad. Como resultado de estas políticas, Singapur se convirtió en un lugar donde sus ciudadanos se sienten seguros y tienen acceso a una alta calidad de vida. La combinación de seguridad, servicios públicos de calidad y un entorno limpio y ordenado ha contribuido significativamente al bienestar y la felicidad de los singapurenses. El desarrollo urbano sostenible fue otro aspecto clave de la transformación de Singapur bajo el liderazgo de Lee Kuan Yew. Singapur adoptó un enfoque proactivo para abordar los desafíos ambientales y promover prácticas de desarrollo que garantizarán la sostenibilidad a largo plazo. Una de las principales iniciativas en este sentido fue la planificación cuidadosa del uso del suelo y la gestión eficiente de los recursos naturales. Singapur implementó políticas para proteger áreas verdes, reservar espacios para parques y zonas de conservación y preservar su biodiversidad única. Además, se promovió la eficiencia energética y la conservación del agua con la implementación de tecnologías innovadoras y programas de educación ambiental para sensibilizar a la población sobre la importancia de la sostenibilidad. Otro aspecto destacado del desarrollo urbano sostenible en Singapur fue su enfoque en la movilidad urbana y el transporte público. Se invirtió en sistemas de transporte eficientes y sostenibles, como el metro y los autobuses eléctricos, para reducir la congestión del tráfico y las emisiones de carbono. Además, Singapur implementó políticas para fomentar el uso de los vehículos eléctricos y la movilidad compartida, como parte de su estrategia para reducir la huella del carbono y promover un estilo de vida más sostenible. Otro aspecto destacado del desarrollo urbano sostenible en Singapur fue su enfoque en la movilidad urbana y el transporte público. Se invirtió en sistemas de transporte eficientes y sostenibles, como el metro y los autobuses eléctricos, para reducir la congestión del tráfico y las emisiones de carbono. Además, Singapur implementó políticas para fomentar el uso de vehículos eléctricos y la movilidad compartida, como parte de su estrategia para reducir la huella de carbono y promover su estilo de vida más sostenible. Singapur también se destacó por su compromiso con la construcción de edificios verdes eficientes desde el punto de vista energético. Se implementaron normas y regulaciones estrictas para promover la construcción sostenible, incluyendo incentivos fiscales y programas de certificación verde. Como resultado, Singapur se convirtió en un líder mundial en el diseño y la construcción de edificios sostenibles, con numerosos rascacielos y desarrollos urbanos que cumplen con los más altos estándares de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. Además, Singapur se comprometió al enfrentar los desafíos del cambio climático y la resiliencia urbana. Se implementaron medidas de adaptación para protegerse contra el aumento del nivel del mar y los eventos climáticos extremos, como inundaciones y tormentas. Además, Singapur participó activamente en iniciativas internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la acción climática a nivel global. Y así concluimos nuestro recorrido por la asombrosa transformación de Singapur, donde el liderazgo visionario de Lee Kuan Yew ha dejado una huella imborrable en la historia. Inspirados por su ejemplo, líderes como Nayib Bukele buscan aplicar lecciones valiosas en sus propias naciones como El Salvador. Que la historia de Singapur nos recuerde que con determinación y visión podemos superar cualquier desafío y construir un futuro próspero para nosotros. Recuerda dejar un me gusta y comentar qué es lo que más te ha llamado la atención. Hasta la próxima, aventuras de proyectos colosales.